ayer a la tarde, luego de varias reuniones que tuvimos para llegar a un acuerdo. Creo que felizmente, como hemos hecho finalmente todos los años, logramos un principio de acuerdo ayer, y esto implicó el levantamiento de las medidas que se habían aplicado. A partir de más o menos las 10 de la noche de ayer, ya se ha recuperado la normal operación de nuestra planta. ¿Por qué se ha solucionado bastante rápido? ¿Cómo han llegado a este acuerdo? Bueno, sí, rápido. A nosotros siempre nos gustaría más rápido todavía, ¿no? Porque cada mes, al final, que demoramos con esto, terminamos impactando, ¿no?, en nuestra gente. Entonces, yo creo que ha sido más rápido que otros años, sí, como bien apuntás, pero creo que por ahí tenemos que tener el esfuerzo siempre de intentar resolver esto con la mayor premura. Creo que al final se llegó más o menos a un acuerdo razonable. Empieza a escucharse de un descenso de la inflación, que sin duda yo creo que ha colaborado para llegar a materializar este acuerdo, y se ha llegado, como decía antes, a un acuerdo razonable que nos impone nuevamente un desafío grande de competitividad como mirada de largo plazo para todos los industriales, ¿no? El acuerdo está compuesto por dos partes: un porcentaje de aumento del 23% y el pago de unas sumas fijas que terminan redondeando algo más. Porque estos valores que yo estaba dando son para lo que nosotros llamamos el salario conformado, ¿no? Desde ya que se respeta el acuerdo general que hizo la UOM a nivel nacional para aplicar en los básicos, y que siempre tiene esta mecánica que primero se hace una negociación de la UOM nacional y después se hace la negociación específica de alguna de las cámaras, en nuestro caso, que está incluida dentro de lo que se llama la Cámara del Acero. ¿Cómo está la situación? Porque la UOM ha denunciado que se había sacado la parte de salud en la parte de Trefila. ¿Cómo está esa situación? Mira, estas son cosas que van ocurriendo esporádicamente. Como nosotros salimos a declarar, para nosotros la prioridad acá está en manejar siempre los mejores estándares que garanticen la seguridad de nuestros trabajadores en planta, y ahí estamos apuntando. Después tenemos algunas situaciones heredadas de la historia donde algunas de nuestras fábricas, entonces imagínense que Siderca es una planta que está compuesta por muchísimas fábricas, hay muchas de ellas que están a mucha distancia una de la otra, y nosotros lo que tenemos que garantizar es excelencia y calidad en las respuestas de salud para toda nuestra gente, ¿no? Y esto es en lo que nosotros estamos trabajando. Han aparecido algunas versiones periodísticas hace unos meses que daban cuentas de salidas de gente. Gracias a Dios no hay nada más erróneo que esto. Estamos incorporando gente. Habíamos hablado hace un mes atrás de más o menos unas 400 personas. Es muy probable que el número final sea algo mayor que eso, entre 450 y 500 personas. Estamos viendo una recuperación en nuestra planta industrial que nos llena de alegría y de desafío de incorporar ahora estas 500 nuevas miembros de la familia de Tenaris.